Entonces nosotros somos unos privilegiados, unos afortunados, que yo creo que son pocos países caribeños, ¿verdad? No solamente de lengua inglesa, yo creo en Latinoamérica, que tiene desarrollo en esa área que tenemos nosotros, en el área tecnológica. Eso es verdad. Entonces eso es un alto privilegio para estar allá y estar enterado de todo lo que sucede y pasa aquí. Y en pocas palabras, porque se nos acabó el tiempo, David. ¿El PLD está muy bien? ¿Están ustedes muy bien en Nueva York? Totalmente. Fuerte, sólido. ¿En el estado de Nueva York? En sentido general. En sentido general nosotros predominamos. Lo bueno es que se está generando una cultura ya. Por ejemplo, con la situación, el dominicano de allá responde de manera sentimental. Es muy sensible las cosas que suceden aquí. Y tú ves que se manifiestan en hacer colecta, buscar ayuda, agua. Tú puedes ver en cualquier aquí en un furgón que lo están llenando para mandarlo para ti. Estamos siendo profundamente solidarios. Y los partidos políticos allá, incluso el PRD, el PLD, nos unificamos, nos unimos para estas causas. Entonces, de solidaridad con Haití. Y el país también, cuando se da. Entonces, que no se da aquí, ¿verdad? Pero allá, por lo menos, en ese sentido, estaba leyendo que ya hubo un acuerdo entre los partidos dominicanos, una alianza con el PLD, el PRD y los partidos minoritarios para trabajar. En todo Estados Unidos. Para recaudar. Entonces, esa ayuda que van para Haití, de algún momento ustedes manejarán las informaciones. Sería muy bueno que nos mantenga informado. Sí. David Cordero, el tiempo se ha ido. Muchísimas gracias, nos da mucho placer. Antes tú nos veías en Estados Unidos, ahora te verás a ti, ¿verdad? Totalmente, sí. Que celebrarán tu presencia en Ojalá. Y yo quisiera que ustedes den un viaje a Nueva York, entonces, para que en un momento no muy lejano podamos entonces presentar Ojalá ya. ¿Cómo no? Y vamos a llevar yuca dominicana. También. Ojalá. Ilusión compartida. Deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá.